Ven que les dije que los inventos salen mejores que la realidad. ¿Sabes? Aquí no le veo futuro a los dos que están ahí, miren. Y lo más fácil les tocaba y son los que más complicados se miran. Nada de futuro. Y nada de futuro. Mira qué mari. ¿Ya la escuchas? No, es como inútil. No. Mira esa grita. No, esto ya. Calidad, hermano. ¿Se quemaron o qué? Pero quiero ver, ¿está ahumado al final? No está ahumado. Sí está ahumado. Poquito, pero se le está ahumado, se la ahumó. Ah, esta es nueva. Ahorita vamos a dejar que se endure. Usted no le dice. Se le pide. Dice que está bueno. Gracias, gracias. Se va a arruinar la mesa. Vea que dulce se siente la masa. Ahora sí ya. Todavía creo que avanza un poquito más, pero ustedes. Cama, la dice un poquito más. ¿De azúcar o estaban así? Como acabo de probarla todo. Está bien, ya así. Para mí así, baby. Ya siente mejor. Ya empalagaba, puede ser. Va, este que no ha probado todavía, pero ha probado la tol que está dulce. ¿Te sientes simple o lo sientes todavía un poquito simple? A la Griselda le hubieran dado. Es que ella no sabe porque el paladar de ella es salado de Oriente. Yo no probaba nada, pero está simple. Allá hacen tortas con azúcar. Ya no ve futuro, ¿ya? No, mientras está así. Ah, con lo que decía Pei, como empanada, más o menos. Ah. Está muy dulce. Está muy dulce o muy simple todavía. Ajá, es que le falta un poquito. Pey, todavía aguanta un poquito más, dice aquí la Griselda. Vaya. Y la Griselda preguntando, ¿cómo tengo que decir si está bueno o no? Sí, no es inútil ahorita. La vamos a invitar a una ronda inútil, la Griselda. A la otra que me encanta ver a la gente con nosotros. Pululo me lo va a cortar. Mira, Pululo, pues. A mi papá le queda bien rico. ¿Él lo cocina? Sí. Ah. Mi mami no lo hace ahí. Pero era pecado que no te salía bien a vos, desgraciado. Era pecado. Lulo, ¿está dulce, Lulo? Lulo, ¿azúcar? Vaya, califíqueme la rigua, por favor. Aquí viene buen mamá. Yo no, la loca. Porque le loca, mi mamá no me está. Está muy dulce. Es que no la quiere por ahí. Y a mí las cosas no me cortan. Hola, porque son mis amigos que me afectan. ¿Cómo estás, Silvia? Un poco reseca. Reseca. Diga lo que me dijo. Solo bagazo. Es que el bagazo. Pero es que dice que por no desperdiciar nada, el bagazo de la tole echaron ellos. Ahí está la agüita. Para que vayan juntos. Con atole. Ah, pero vamos a ver las de quesillo, sí, a ver cómo les quedan. O sea, no, para la tele, para esto se busca el maíz maduro, se selecciona. Y en cambio, los bichos fueron a los. A los locos, ajá. Y como está simple también, está simplón. Mira que ya viene con la bacalada de. ¿Dónde miraron ellos? Pero también el bagazo que ocuparon. Ajá, azúcar, sí. Si necesitan queso, dígame, porque voy para la casa. Solo una media de crema. Una media de crema. Pero me hicieron ir hasta allá. No, ¿y queso no le pidieron? No. Ay, Dios. Pero la regaron. ¿Se acuerdan que nosotros le echamos queso? Sí, sí. Mire, como no tenemos, no nos quieren hablar, ve. Creídas. Creídas. Mire, ni nos hablan. Y después dice que nosotros no les hablamos, ¿verdad? Mire, pues, como somos todos nacos, no nos quieren hablar, ve. Ay, que la pone nerviosa, Armando. Ah, Armando. Mira. Así quedó después que se peleó con una de las de Armando, ve. Por eso fue. Quiere motivar al chamaco. Ey, pero esta, ¿va a estar o no va a estar, pues? Ey. Nunca está. Ey, no, ya mira más espesito. Dale, probaron, por favor. Probando. Sí, probando, ya va. Yo quiero probar. Está un poco más espeso ya. Ya va pegando. Ay, pero yo me atrevería a decir que ya está a punto.
Ya está, casi medio, ya se enfría. Ahorita lo estoy calculando, unos minutos nada más ya. ¿Quién sabe de cocimiento usted, Norma? No sé mucho, pero sí. ¿De cocimiento de atol? Le falta algo así, mi papá. No, para mí que ya está. Pero no, es que el de ustedes quedó más chirlo, como dicen en Oriente. No, está, no esperen que le quede como el de ellos. Espérenme. La medida va a ser cuando ya he hecho un sorbo. Es que no lo han dejado al ver. Pero ahorita sí es el siente especial. Ahí va echando ya, mire. Ahí va ya, a ver. Ya, quítalo ya. Espérenme, déjame otra cucharadita que lo quiero ver. Para vos, Jenny, ya está cocinado, ¿sí? Pero un poquito. Pero lo raro que sí lo pusieron más antes. Que no, pero es que el fuego tiene menos. Ay, es más también. Lo que pasa es que... Él, sin miedo. Sí, pero no la gran cantidad. Tiene que hervir. Esto sí le falta, no hervido todavía. Esto sí le echaron más caliente. Vaya. ¿Quién sabe de cocimiento? Mona. Porque de sabor está bueno. De cocimiento no está bueno. Yo no sé, pero desde que... Desde ya se ríe, va a quedar ya bien purito. Fátima, vení, vos que cocinaste un atol de elote bien exquisito. Venía a decirle, o la Gladys también. Siempre un paso adelante. Vaya, Gladys. Dale, hija, dale. Ah, ya no sirve. Vaya, pruébelo pues. Solo no el sabor, sino si ya está cocido y ya después de bajar de fuego. Póngale y lo pruebe. No está caliente. Vaya, Gladys, pruébelo. No. Vaya. Le falta que se cocine. Ya vio. Espéreme. ¿Cuántos minutos le falta, Sirena? Unos 5 minutos. No, mucho. Mucho. Sí. Por el fuego. Bueno, que el fuego está bien. ¿A cuál? No, para mí está bueno el sabor. Ya le van a echar. ¿De cocido? Ah, vaya. O sea, es que está bueno de cocido. Y el de aquello hasta se pasaron, hasta le estaba humando un poquito. Poquito. Sí, quedó bueno. Gracias, ¿qué? El agua. Oh, bien limpiecita, cristalina. Verdecita como que fuera de cenote, va. A la piscinota. Y eso que no han ido, milagro. Ah, porque hemos estado ocupados, ¿no? Porque ahí estuviéramos chapaleando ya. Pero va a humar, como 5 minutos mucho. Es que aquel les quedó más espeso. Está más espeso. Quizá porque lleva más leche, ¿no, Sirena? Porque el elote estaba diferente. Menos agua y aquellos le echaron más agua. Oh. Está confundido, explíquele, por favor. ¿Quién? Que no estamos diciendo eso. Que Chocoyo piensa que le estamos diciendo de... Deja de llorar por eso, Chocoyo. Deja de llorar, amor. Por lo menos llorando. Está. Ella anda bien sensible, igual que la Bessy, ve. Así han dado la vez. Sí. Antes que viniera usted, camarada. Tirándole a todo el mundo otra vez, camarada. Así como la agarró aquella vez en el cocinando, casi así. Casi. Poquito más y... Porque llegó a la hora y le dimos, te salvaste por un minuto y ahí empezó. No, llegó cabal a la hora. Y le dijimos, te salvaste por un minuto. Y empieza, si yo hubiera llegado y me hubiera notado, me hubiera ido, me da igual. Así llegó de un solo, camarada. Y dijo, la huevona del Alejandro, dijo, se quedó mejor. Eso quería hacer yo también, dijo. Tampoco, dije. Mire cómo cae de rápido, para que vea. Para que vea cómo cae de rápido. Comprendeme, mira. Yo manejé de allá para acá, yo venía cansada. Ella manejó de aquí para allá. Seguramente, don Johnny, todo engarrotado. Esta mujer es pésima para copiloto. Anda, ve, al diablo le está echando a los elotes locos, margarina primero y después... No, pero está bueno, sí, es buen sabor. Ya. Es que como eso se hace como uno quiere. Ay, Yane, yo no quería, pero gracias. Sirena, es que cada quien tiene su forma, así como usted, pero... Yo porque nunca había visto eso. Bueno, pero sabe que quede rico, no importa cómo. Yo no había visto con que la mayonesa. O sea que ella es la que vino con el chambre. La mayonesa es como margarina, Sirena. Sirena. Griselda, la margarina es como la mayonesa. La Griselda, ya la vi yo. Tiene buen sabor.
Vamos a verlo. Cama. ¿Quién quiere probar esto ya con cremita y todo? Ahora sí, mire. ¿Verdad que no se puede decir cómo están las cosas antes de que usted diga? No, porque no. Ah, es cierto, es cierto. Está bien, que, bicho, qué rico. No, sí, con cremita ya otra onda. Uh-huh. Con cremita ya otra onda. Qué rico, esos cremas. Eso es lo que trajo Cristian. Estaba dormida esta, vos. Cama, ¿dónde he traído esa crema? ¿Para qué la fueron a traer? Ella. Allá la hubieran dejado. Ella la ha traído. ¡Ay, qué rico! Cama, ¿para qué me van a traer con crema? Está rico. Oye, ya, ya. Ay, a ver, ya ve que no, que el karma no llega muy tarde. A que le gusta el karma, llega aquí. ¿Este ya final? No, no, este es un improvix. Solo no, para que vean. Hay que probar. Vamos a darle aquí a Stephanie que lo pruebe. Ya ha probado el que loco. No le gusta. Ah, porque el diablo lo hizo. Huela, diablo. Te tiene asco. Ah, sí. Se mira bueno, se mira bueno. Le voy a decir yo cómo se come con Brackett. Mira. Tuki Rolly. Tuki Rolly, Ale. Muy grasoso, no se siente así como muy grasoso. Ah, no, pues no, no está bueno. O sea, el que le gusta la grasa, creo que lo va a sentir bueno. Está bueno. Tenemos el segundo. Siga viendo. Ah, es que mire cómo lo. ¿Y este con qué? Con margarina. Ah, pero no lleva mayonesa, o sí lleva mayonesa también. Bien, lleva mayonesa, ya lleva un toque de mayonesa. Es que sí, de sabor, pero lo malo es que se siente la, bueno, el aceite, la grasa. La... Ah, pero es que a ese fue el que le echó margarina. Pero el sabor está rico. Y que no lo iban a hacer allá por el palo, pues. Eso. Ah, no sí. Es que no ve que está todos los dos allá y el palo está morido. Ey, pero se ve bien original, la mitad, todo seco. Uh-huh, y la otra mitad con... Uh-huh. Okay, va, ¡Norma! No alcance a ver. ¡Norma! ¡Norma! Voy a botar el palo, por favor. Este... ¿Teléfono, hija? Tengo... ¿Qué quieren? ¿El teléfono? ¿Mi teléfono? El teléfono, otro este. Ah. ¿Ya me puedo ir a la sede? ¿A qué, hija? A traer a una whisky. ¿Una qué? Agua. No, hombre, sí, aquí hay agua, un montón. Y ahí está el chorro. Helada. No, sí, no importa si es helada o no. Yo ando bien desvelada y a mí me hace bien. Ah, entonces, bueno, solo de pelo, hija. Ahí está otro. ¿Cuál cosa? ¿De comer? No, esto ya se puede ir probando. No, uno entero, pero... Toki Roles sí se puede. Sí. Aquí va la línea. Pero si vas de tercera, mira vos. No, está bueno. Mira, ya no se acabó uno. El palito.